Hola chicas, hoy vamos a estar trabajando en el efecto chrome marmolizado y vamos a aplicar primero el acrílico, luego entonces vamos a aplanar con el pincel, el cuerpo del pincel, vamos a acomodar el acrílico. El size del pincel que estoy utilizando es size 16. Ustedes están comenzando con size 8. Van poco a poco subiendo de size. Si se sienten cómodas utilizando un pincel así de grande, pues están bienvenidas a usarlo. Muchas me dicen que han comenzado con size 10, 12, 14, pues se le han hecho incómodo. Y por eso es que yo siempre las comienzo con el size 8. Luego entonces que ya el acrílico está anivelado, ponemos el pedazo de plástico y esto va a hacer el efecto como arrugado. Vamos a arrugar un poco el papel plástico. Luego entonces se va a poner en la lámpara. Se puede poner en la lámpara o dejar secar. Y seguimos con la próxima uña. Seguimos trabajando. Si lo queremos más arrugadito, si no lo queremos más arrugadito, podemos utilizar el empujador de cutícula para ayudarnos, el mismo pincel, un pincel más finito también. La cuestión es tener ese efecto arrugado. Y luego entonces vamos a el papel está bien grande. Vamos para la próxima uña y vamos a aplicar nuevamente eliminando las burbujas del pincel. Luego entonces ponemos en ángulo y recogemos la perla. Esperamos un poco a que coja un poco de brillo y entonces la aplicamos. Lo bueno de usar un pincel grande es que cubre mejor la uña y puedes hacer la aplicación de una sola perla. De ahí cuando tengas más dominio y entonces no se te corra el acrílico. El pincel que estoy utilizando es el pincel Pana Brush. Lo puedes conseguir en Amazon. O si quieres utilizar también el pincel Bican, lo tenemos disponible en size 8. No tienen que usar un pedazo tan grande de plástico. Pueden usar uno mucho más pequeño. Espera a secar. Y seguimos con las próximas uñas porque estoy preparando mis uñas press-ons. Estas son uñas pegables y en acrílico. Tienen que asegurarse de aplicar bien finito. En esta ocasión esta es la uña más gruesa que voy a estar aplicando porque debido al efecto que estoy creando. Ahora vamos a usar el Glass Finish de Mia Secret y vamos a aplicar primero y vamos a curar, luego entonces a aplicar el chrome. Limamos y aquí les voy a mostrar. Limamos un poco la uña, ¿verdad? Lo que tenga en exceso porque a veces puede regarse. Aplicamos el esmalte UV Glass Finish y lo ponemos a curar. Luego, una vez esté curado, aplicamos el chrome. Luego sellamos con el esmalte, con el UV gel y lo ponemos nuevamente a curar. Se puede hacer este efecto en toda la uña o así en ombré como lo decidí tener yo. Okay, vamos a sacudir el exceso y luego entonces aplicamos el
gel para sellar el chrome. Si ustedes tienen otra técnica para crearlo, perfecto, pero esa es la manera en que la hago yo. Okay. Hay muchas maneras de cómo tú crear este efecto y pues a mí me gusta hacerlo así. Estamos trabajando en la próxima uña. Simplemente estamos limando el borde libre por el exceso y vamos a proceder a hacer lo mismo que le había explicado. Aplicas el Gel Glass Finish de Mia Secret, el cual es excelente para crear el chrome. Si ustedes quieren obtenerlo, pueden conseguirlo en www.mydivanails.com. Retiramos el plástico. Entonces ahora vamos a hacer el efecto ombre. Estar sumo cuidado en el área de la cutícula y en el área en donde se va a hacer el efecto ombre. Vamos a difuminar. Es un poco más complicado al hacer este tipo de uña ya por el efecto que ya tiene abajo. Pero si se le encaja, vamos a poner que se le estanca un poco del acrílico beige dentro de las hendiduras, lo vas a remover un poco con el pincel, así como lo estoy haciendo yo. Siempre tratando de mantener la forma de la uña, siempre limpiando los laterales y dejando un espacio en el área de cutícula para prestar un poquito más de atención. Esa es mi manera de hacerlo porque me gusta prestar mucha atención en el área de cutícula y así me parece evitar el levantamiento, ya que tu objetivo es que ese acrílico crezca sin ningún levantamiento. Vamos a tener el área toda limpia, limpiar lo mejor posible. Luego entonces vamos a aplicar el clear por encima, especialmente en el área del borde libre, el cual yo no rellené con ningún acrílico. Vamos a aplicar clear. El acrílico que estoy utilizando es el Mia Secret. Yo soy distribuidora oficial de Mia Secret. Y estamos para servirle cualquier cosita que ustedes necesiten, me deja saber. Estamos rellenando, luego entonces vamos a limar. Estamos aplicando con perlas pequeñas para que se les haga más fácil lograr este objetivo. Ahora vamos a limar. Pueden utilizar la máquina, una punta de cerámica, o pueden limar a mano. Y vamos a aplicar el buffer. Luego entonces vamos a aplicar el top gel de Mia Secret, el glass finish, y vamos a curar la lamparita por al menos 30 segundos. La lamparita que estoy utilizando es la Sun de 6 watts, pero pueden utilizar cualquier otra lámpara. Simplemente que esta es una lámpara portátil y es excelente para esas emergencias.
que uno tiene a veces que se nos queda las lámparas o tenemos alguna actividad especial y la podemos llevar con nosotras. Bueno, este es el resultado final. Muchas gracias por estar aquí.